Primero que nada, lo que quiero manifestar de parte nuestra es, una vez más, asombro. Asombro es la palabra, porque volvemos a encontrarnos con asombro y estupor, repito, ante una situación impensada, que es la falta de conocimiento del bloque denunciante, vuelvo a ponerle comillas a la palabra, de varias cosas, y voy a proceder a explicarlo. Aparentemente esta gente ha incoado una denuncia penal por ante la UFI 14 de la ciudad de Luján, según ellos por incumplimiento del funcionario público del intendente municipal sobre la aplicación de 3 horas en el sector industrial de Mexicana. Las 3 horas existen, tenemos los 3 expedientes, por supuesto que van a ir el día de la fecha a la UFI, donde el apoderado va a hacer la presentación correspondiente. Pero voy a aclarar de qué se trata, ya que ellos no han aclarado a qué se refiere con esta denuncia. Se trata de 3 horas en el sector industrial, según ellos, realizada por la misma empresa, que todo es correcto. Se realizan muchas horas, no solo ahí, sino en todo el municipio. 3 horas, una de zanjeo a cielo abierto en un sector, y 2 de tareas de entubamiento en distintos sectores del sector industrial. ¿Por qué dije la palabra asombro? Bueno, lamentablemente, una vez más observamos que el bloque vuelve a cometer un error básico normativo. Hasta donde leímos, ellos dicen que cada una de estas obras fue adjudicada en forma directa, violando la reglamentación vigente, que es la resolución de jefatura de gabinete del 53 del 2007, 2008, 52-2008, por la cual se fijan los montos en los cuales se puede hacer una contratación directa. Dije asombro porque esa resolución no estaba presente al momento de hacer la aplicación. Había 2 resoluciones de jefatura de gabinete más ampliando los montos. Por lo tanto, tal como fue en el caso, ustedes saben, el análisis de las cuentas, ¿no? Lamento decirle que se estaba manejando con legislación obsoleta.